Bienvenidos amigos de Tech and More a este nuevo video donde les traigo toda la información más importante de este nuevo producto de Apple, los AirTags. Precio, lanzamiento, especificaciones y funcionamiento, todo lo van a encontrar en este video amigos, así que por favor no olviden dejar su like, suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierda ningún video nuevo. Ok amigos, para empezar les voy a decir qué son los AirTags. El AirTag es un pequeño dispositivo más o menos de este tamaño, va a ser muy pequeño de forma circular, que se va a poder cargar de forma inalámbrica porque no tiene ningún tipo de conector. Y este producto de Apple nos va a servir para no perder las cosas, o más bien, si perdemos algo, localizarlo y encontrarlo muy fácil. Por ejemplo, yo en mi caso soy de dejar mi cartera en cualquier lado y si le pongo un AirTag, pues con ese dispositivo ahí dentro puedo saber de forma precisa en dónde está esta cartera porque está el AirTag ahí guardado. Por ejemplo, en el iPhone, utilizando nada más los iPhone 11 a los iPhone 12, es la ubicación precisa, o sea, prácticamente exacta. En dispositivos anteriores va a ser una ubicación aproximada, pero también muy cercana a lo real. Y por ejemplo, van a abrir la aplicación de Find My y ustedes van a ir como que caminando. Les va a ir diciendo más o menos la distancia, si están cerca, si están lejos. La verdad es una función bastante buena, lo pueden meter en mochilas, carteras, en cualquier objeto, bolsa o lo que sea que podrían llegar a perder. Creo que esto es muy bueno para cuando salimos a algún lado o algo por el estilo. Apple ya tenía listo este producto desde hace tiempo, pero por pandemia obviamente decidieron esperar y finalmente los tenemos. Ahora, esto funciona por medio de la tecnología Bluetooth y también con iCloud. Es por eso que lo podemos utilizar con la aplicación de Find My o Find My iPhone, como le quieran decir, para poder encontrar no solamente los objetos, sino también algún otro dispositivo cerca de lo que es el AirTag. Apple dice que la batería dura bastante tiempo. Esperemos que sí, porque es un dispositivo diminuto. Y algo importante también es que es resistente al agua. Tienen la certificación IP67, el cual creo, si no mal recuerdo, esa indica que resiste hasta 30 minutos en un metro bajo el agua. Normalmente siempre aguantan más, tanto profundidad y tiempo, los productos de Apple y muchos otros. Pero eso es como la sugerencia, el mínimo, por ejemplo. La verdad, eso está bastante bien porque es un producto el cual es el chiste, uso rudo, por así decirlo, llegar a perderlo y utilizar la tecnología que tiene y el funcionamiento principal que tiene el AirTag. El AirTag obviamente puede reproducir un sonido al momento de que nosotros hagamos uso del modo perdido y queramos encontrarlo. Entonces eso está bastante bien, un sonido bastante y lo suficientemente fuerte para poder escucharlo hasta en un lugar ligeramente ruidoso. Entonces creo que es una función bastante buena. Y algo importante que Apple también recalcó es la seguridad y privacidad. En este caso, según ellos, no guarda ningún tipo de información, ubicaciones y demás, y que también no está diseñado y hecho para rastrear personas. O sea, no es como que se lo puedas implementar a una persona o pegárselo y ya, porque va a tener detección de movimiento y ese tipo de cosas, mucha tecnología, el cual va a ayudar a que realmente no funcione para ese tipo de cosas, pero obviamente puede ser muy útil para encontrar objetos, ya que es su principal uso. No sean tóxicos y enfermos, por favor no quieran hacer el uso de los AirTags para eso. Pero bueno, ya les hablé de lo importante en cuanto a especificaciones, funcionamiento y demás. Hablemos de los costos, porque los costos están un poquito decentes. En México no están nada decentes, pero bueno, en Estados Unidos comienzan desde los $29 por un solo AirTag sin accesorio. Es el puro AirTag. Obviamente deberás de comprar el llavero, el accesorio por separado, que están al mismo precio o estúpidamente más caros. Ahorita van a estar viendo todo eso en pantalla. Pero bueno, también en cuanto a un paquete de 4 piezas, de 4 AirTags, vale $99. Y pues la verdad creo que el paquete y el precio en Estados Unidos está bien, decentemente. Hay competencias que los venden a $19, a $20. Entonces creo que es aún más barato y un precio aún más justo. Pero es un precio bastante bueno en Estados Unidos. En México el costo empieza desde los 749 pesos mexicanos. Mucho más elevado de lo que realmente, si hacemos la conversión del dólar a pesos, obviamente agregando los impuestos y demás, aún así es mucho menos. Creo que 649 pesos habría sido el precio justo, por así decirlo, por un solo AirTag, porque los accesorios también es por separado y los accesorios son mucho más caros que el mismo AirTag. Entonces bueno, toda esa información están viendo ustedes en pantalla. En México el paquete de 4, 2.500 pesos aproximadamente, realmente es muy caro. ¿Y cuándo va a estar disponible los AirTags? Bueno, en Estados Unidos el pre-order es el 23 de abril de este mismo mes. No sé si en México el pre-order sea el mismo día, espero que sí, porque realmente quiero comprar por lo menos uno para yo poder hacerles videos
De verdad, ojalá que en México también esté disponible el 23 de abril. Y venta general, y cuando los entregan en el pre-order, son el 30 también de este mismo mes. Entonces, por favor, espero que estén disponibles este mismo mes también en México para poder yo traerles contenido y ver si vale la pena o no y qué tan buenos son realmente. Así que bueno, díganme ustedes qué piensan de los AirTags. ¿Lo van a comprar? ¿No les interesa? En efecto, díganme qué piensan de los AirTags, amigos, por favor. No olviden dejar su like y suscribirse. Ya saben que eso motiva a seguir trayendo contenido prácticamente diario. Y nos vemos hasta el próximo video, amigos. Bye.